Y en la pista del Parque Extremo de Guayaquil se disputó el torneo latinoamericano de motocross, donde el azuayo Andrés Benelaura se ubicó en el primer lugar. El Extremo de Guayaquil fue testigo del campeonato latinoamericano de motocross, con la presencia de cientos de espectadores y deportistas de 15 países. El ecuatoriano Andrés Benelaura se coronó campeón en la categoría MX3. Bueno, sí, lo considero un éxito en cuanto a la presencia de pilotos, países, 15 países que representaron estos pilotos, primera vez que se ve tantos países en un evento, tenemos 60 pilotos extranjeros, en ningún latino se ha dado una presencia tan grande. En MX3, Andrés Benelaura, que lastimosamente en la primera manga se le bajó una llanta, pero al otro piloto, que es Ian Salazar, que también es ecuatoriano pero corre por Perú, se le bajó en la segunda manga, entonces ahí compensó y Andrés ganó la manga y ganó el campeonato. En la categoría de 85 centímetros cúbicos, el ecuatoriano Ricardo García fue el vencedor. En 85, Ricky García, que también es ecuatoriano, ganó las dos mangas de punta a punta y logró el campeonato latinoamericano. En damas no tuvimos mucha suerte, creo que una niña Astudillo está como cuarta, quinto lugar, pero vamos a trabajar mucho en las damas para poder sacar al nivel que han venido las venezolanas y las chilenas, que hasta hace un año no andaban así y han mejorado en un año. Este torneo tuvo el aval de la Federación Internacional de Motociclismo y el apoyo del Ministerio del Deporte. Jorge Villasís, Más Deportes.